Es una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, yo me dedico a enterrar muertos en el cementerio de Flores, y si uno lo lee así rápidamente, por el pecado entró la muerte en el mundo, parece que justamente lo que te hace morir es el pecado. Es como que te morís porque pecaste. Pero tendría que haber otra explicación. Y vamos a tratar de meternos en esa explicación, en ese anuncio. En realidad, el querigma es el primer anuncio que se le da a alguien para convocarlo a la fe. Hermanos, para que ustedes interpreten, el querigma es la buena noticia que actúa por sí misma en nuestro corazón. Después del querigma no es que tenés que hacer algo, sino lo que tenés que hacer ahora, concretamente, simplemente es escuchar. Yo le pido al Señor que todos los que están escuchando esta predicación y a mí que me permite, que me da la gracia de poder evangelizar con este anuncio, nos dé la gracia que estamos necesitando. Ustedes de que se les abra el oído y yo de que encuentre palabras para anunciarles esta verdad. Esta verdad que le da sentido a toda nuestra existencia. Le da sentido a nuestro sufrimiento, le da sentido incluso a la muerte. Este querigma lo podríamos llamar como el querigma de los ángeles, porque les quiero hablar de tres ángeles para anunciarles este querigma. Uno de los cuales visitó a Adán y Eva en el paraíso terrenal, en este seminario para la vida que estamos haciendo. Los que ya vienen escuchando seguramente sabrán de quién estoy hablando, pero no deja de ser un ángel. La serpiente del paraíso terrenal es un ángel caído, es el demonio, es el diablo, que viene con un mensaje mentiroso para el hombre y que nos puede estar pasando hoy aquí en nuestra vida concreta. Hay algo con lo que el diablo nos está tentando para que dudemos del amor de Dios. Ese ángel caído, ese ángel malo, tiene como misión hacernos caer también a nosotros, porque es envidioso, porque es dañino, príncipe de la mentira. Y justamente tomando la palabra, hizo que Adán y Eva se comiera una mentira. Se comieran una palabra, hicieran un sacramento con la palabra suya mentirosa y engañosa, y estos se comieran un engaño. Le creyeron a Satanás. ¿Qué le creyeron? De que Dios no los amaba. Y su mentira radicaba en hacerlos creer que porque no les permitía comer de un árbol del paraíso, entonces Dios no los amaba. Es verdad que Dios no nos deja comer de ningún árbol del paraíso. Y ahí entra la Biblia. En realidad no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo todo lo contrario. Le dijo, pueden comer de todos, excepto de uno. No, para probar su obediencia. Pero en el demonio fue más lejos. Dice, no, no es verdad que se van a morir, coman de ese árbol. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Y el hombre entonces quiere ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y vos me dirás, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Muchísimo, porque vos tenés que darte cuenta que en tu vida también hay un engaño de Satanás que te cambia la palabra. De hecho, hoy en día la ironía ha prostituido nuestra palabra. Hoy decimos blanco por negro y rojo por verde. Nos es difícil decir sí o no. Y la palabra dice, decir sí o no, lo demás viene de maligno. El sí es sí, el no es no. El demonio usa con diferentes engaños nuestra historia personal y la cambia en beneficio suyo, de su engaño, de su mentira,
para hacernos dudar de que Dios nos ama. ¿Ves que Dios no te ama? Mira a tu mujer, mira con quién te has casado. ¿Cómo no te dio la vecina? Si con la vecina no iba a ser mucho más feliz. ¿No ves cómo es la vecina? Dios no te ama, mira al hijo que te tocó. Y seguramente nosotros hacemos idea, imagen de los hijos, y después la realidad los hijos no son la respuesta a esa imagen. El demonio puede estar usando esa realidad de sufrimiento tuya para decir que ves, Dios no te ama, por eso te pasó lo que te pasó. Y vos podés leer de tu propia vida en aquel sufrimiento tuyo concreto y te vas a dar cuenta cómo el demonio te tienta para hacerte dudar del amor de Dios. ¿Cuál es el objetivo que el demonio tiene de hacernos dudar del amor de Dios? Es que si nosotros dudamos del amor de Dios, experimentamos que no somos amados por Dios. Y hago hincapié en esa palabra. No somos. Porque eso es lo que nos mete en la muerte. El no ser. Si yo que he sido creado por Dios y debiera ser amado por ese Padre mío, experimento que ese papá mío no me ama, porque no me deja comer de su único arbolito. Y vos fijate cómo se llama el arbolito. Entonces se te mete la muerte del ser dentro de tu propia realidad. Deja de ser hijo amado de Dios. Esto que le pasó a Daniel te puede estar pasando a vos y a mí. De hecho, nos está pasando a vos y a mí. Entendemos que lo podamos discernir, que lo podamos ver. Porque al verlo, entonces encontraremos el engaño del enemigo. El enemigo hace todo lo posible para que nosotros no lo veamos, para que vivamos engañados de que en verdad Dios se olvidó de nosotros, y por eso nos pasa lo que pasa. Hay gente que no asume, por ejemplo, su propia sexualidad, y eso lo toma como que Dios se olvidó de ella, de él, no le dio una identidad concreta, no está conforme con su sexualidad. Y entonces quiere ser Dios de sí mismo. Y entonces ahora en el documento se puede poner lo que yo pretendo ser, no lo que soy. Hoy día leí de un hombre de 65 que se cree de 45. Entonces está haciendo los trámites para que le bajen 20 años de vida. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser Dios de sí mismo. No asumir la realidad que tiene por miedo, por cobardía, por evasión. Eso es el engaño del demonio. Entonces es como que percibís, no como sos. Y el demonio usa eso para enrostrarte que Dios no es amor, que es un monstruo y por eso te pasó lo que te pasó. Entonces aquella serpiente es el primer ángel, en este caso carito, malo, venenoso, que nos ha metido una mentira, mentira que nos hemos comulgado en nuestros padres, Adán y Eva, y que heredamos por ser de la naturaleza humana. Es la explicación que tiene si nos da para que nosotros podamos entender el sufrimiento y la muerte. Esto es lo que me hace sufrir. Esto es lo que me mata. El no ser. Vos ponés el predicado que quieras a conocer, pero seguro que tenés no ser en tu vida. Estoy sufriendo porque me está faltando algo. Por lo tanto, no soy en esto. No he logrado ser aquello. Y eso me mata. Eso me destruye. Esa es la muerte óntica. La muerte del ser. Pero Dios no dejó al hombre en esa condición de desobediencia, de rebeldía, de soberbia, de querer ser como Dios, porque Dios sí tenía un plan para hacer al hombre Dios, era adoptarlo en el mismo, y eso venía de Dios. Entonces aparece el segundo ángel que te quiero nombrar en esta noche. Hay un segundo ángel, ese ángel que viene a ser para nosotros la medicina de Dios. ¿Y cómo se llama? Ángel, medicina de Dios se llama Rafael. Pero María puede
mensaje que les quiero mencionar en este momento. Porque Gabriel vino a traer una noticia, una novedad, y se la dijo a María. A María, que en oración recibe el plan de Dios, no solo para ella, sino para toda la humanidad. Ese segundo ángel Gabriel hace la promesa a María y requiere una respuesta, un sí. Y María da esa respuesta en nombre de todos nosotros. Dios, que no nos abandona al poder de la muerte, al poder del pecado, a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia, sino que te dice: yo voy a poner al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado que vos, hombre, mujer, has conseguido, yo lo voy a hacer pagar en nombre, en la naturaleza humana, que es Cristo. Pero el cielo y la tierra estaban separados de tal manera que un hombre no lo podía volver a unir. La fuerza de un hombre no podía volver a unir el cielo y la tierra, porque la ofensa era mayúscula, se había ofendido a Dios. La ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Si ofendes a Dios, la dignidad de Dios es infinita, por lo tanto la separación entre el cielo y la tierra era infinita. Por eso Dios, en su plan de salvación, ideó la manera y dijo: mandaré a mi hijo, será mi hijo el que se va a encarnar. Por lo tanto, es Dios y hombre a la vez el que se hace cargo del ministerio de salvación. Dios, como es justo, utiliza la naturaleza humana con el sí de María para que sea también la naturaleza humana la que expíe el pecado de todos nosotros. Pero no te pide nada hoy a mí, pone a su propio Hijo, el poder mismo de Dios al servicio de la redención. Es como una segunda creación que hace en nosotros. Es como si Dios dijera: bueno, la primera creación me salió así, entonces con la redención voy a hacer una segunda creación, que se llama la redención. Los voy a redimir, los voy a salvar del lío donde se metieron. Y ese mensaje lo viene a dar el ángel Gabriel. Y María dice: hágase en mí según tu palabra. Así el Verbo de Dios, la palabra de Dios, se encarna en María y Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sube a la cruz. A diferencia de esa víbora que bajó de un árbol, este sube a la cruz, haciéndose también maldición, víbora, pecado y desacuerdo, haciéndose el merecedor del castigo y de la muerte, para que vos y yo no lo tuvieramos más. Y vos estarás pensando: bueno, ya está el ángel caído, que está el ángel Gabriel. ¿Y cuál es el tercer ángel? El tercer ángel es la iglesia, que a través de la predicación, a través de este divino servidor, hoy pone palabra de salvación en tu vida, hermano, con el anuncio de la salvación, con el anuncio del querido. Yo vengo a ser el nombre de la iglesia, ese tercer ángel que hoy te está hablando. Te está hablando y te está regalando la salvación. Como te decía al principio, la salvación es algo que se recibe. ¿Cómo se recibe? De esta manera se recibe la salvación. Si ustedes me están escuchando y están haciendo cabida en su corazón a lo que les pasa como misterio más grande de su realidad humana, que es el sufrimiento, que es la muerte, y encuentran en estas palabras la respuesta para eso, estás aceptando, estás recibiendo una buena noticia. La buena noticia es que muchas veces el mundo no proclama, que muchas veces en los viernes no van a aparecer, porque ¿sabes qué? Tampoco es para todos, hoy es para vos, aquí y ahora. A lo mejor has venido a una misa, estás escuchando esto, ni sabías que lo ibas a escuchar, ni sabías ni habías escuchado la palabra querigma, y hoy te estoy diciendo yo que a través de este anuncio comienza en tu vida la salvación.
comienza a actuar la salvación. ¿Por qué? Por la fe de la predicación que en este momento está buscando el corazón que la recibe. Mi palabra es palabra de la iglesia que proclama la buena noticia y busca un corazón acogedor que la reciba, que no la rechace. Y esta palabra por ti escuchada germinará para la vida eterna. Porque la salvación, hermanos, no es producto de nuestras obras. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por creer en Dios. Y si vos estás escuchando con fe esta palabra, Dios hará que tus obras cambien mediante la fe en la obra de Dios. Creer esta obra de Dios hace que tus obras sean de Dios. Y no por esfuerzo personal, porque el cristiano hace también uno. Hace sus obras virtuosas sin esfuerzo. Lo hace por gracia de Dios. Y se reconoce él mismo como obra de Dios. Porque puede hacer lo que antes creía que no podía hacer. ¿Y esto a qué se debe? A una acción misteriosa del Espíritu en tu vida que va haciendo de vos un hombre nuevo. ¿Cómo podés entonces? Ustedes me pueden decir, padre, ¿usted cómo puede decir eso si no me conoce? No sabe el sufrimiento que yo tengo desde hace tanto tiempo, esta enfermedad que me está matando, el abuso que he sufrido cuando era niño, el desengaño que he tenido con mi mujer, con mi esposo, la traición de aquel amigo que yo he confiado y que le he dado todo y que terminó robándome la herencia. Tengo un sufrimiento que me carcome, tengo una muerte a flor de piel, me estoy muriendo por esto que me está pasando. Ando en la vida tratando de disimular esto que me pasa para poder subsistir. ¿Cómo puede decir usted que esto no es nada? No es nada únicamente si vos te crees que ese alguien, que es Jesucristo, ha asumido tu dolor, ha asumido tu desengaño, ha asumido tu frustración, ha asumido esa incertidumbre de tu existencia, de tu identidad, de tu vida, ha asumido el robo que te han hecho, la injusticia que estás pasando. Él lo paga con su sangre para que vos ya no mueras más. Te quiero decir esta tarde, hermano, que eso que vos creías que te estaba destruyendo, si tenés la fe en el Hijo de Dios, que te amó y se entregó por ti, eso ya no te destruye, eso ya no te mata más, porque Jesucristo vino a darle un sentido nuevo a tu vida para que tu muerte ya no sea tu muerte, para que vos ya no te mueras por esas pequeñas cosas por las que nosotros estamos buscando la vida. Digo pequeñas cosas porque a veces queremos vivir, por ejemplo, de un sueldo. Yo le pregunto a la gente, ¿de vos de qué vivís? Y yo de mi sueldo de la municipalidad, o de mi sueldo de la universidad, no sé qué. Vivir de eso es vivir de muy poco. Hay que vivir de Dios y lo demás viene por añadidura. Pero tenemos nuestras ilusiones tan bajitas, tan cercanas al techo, que parece que no hubiera cielo. Parece que después del techo de mis seguridades, de mis comodidades, de mis placeres, de mis poderes, de lo que yo puedo, de lo que yo tengo, parece que después de lo que yo logre, no hay nada más. Y yo te estoy anunciando que en verdad la vida viene de lo que vos no podés, no tenés y no sabés. Viene de arriba, viene gratis, viene donada y se llama Jesucristo. Jesucristo que ha vencido tu muerte y mi muerte. Ha vencido tu miedo y mi miedo. Esta es la característica de la sociedad actual, el miedo. Y entonces fíjense cómo nos manejan con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con la situación social. Todo nos da miedo. Miedo a morir, miedo a no ser, miedo a no lograr, miedo a no poder, miedo a no curarme. Miedo, miedo, miedo. Por temor al miedo estamos de por vida sometidos a la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Buscar en el pecado la vida. Buscar un poquito de placer, un poquito de temer, un poquito de poder. Estas tres cosas se pueden pecar, no hay otra forma de pecar. Placer, poder y temor.
Bueno, yo te vengo a decir que todo eso ha sido vencido justamente porque Jesucristo es el Dios que te salva. Y qué bueno que en este mismo momento te lo estoy diciendo, te lo estoy anunciando. Hay corazones que lo aceptan y hay corazones que lo rechazan. Y me da gusto de que sea así, porque significa que está bien planteado, que se entendió la cosa. Porque Jesucristo, cuando anunciaba la verdad, también le decía: otro día te escucharemos. Esto no se puede creer, esto no lo puedo aceptar. ¿Sabes por qué? Porque te han enseñado que todo es fruto de tu esfuerzo, de tu estudio, de tu sacrificio, de tu tesoro, de no sé qué, de tu deber. Y la vida se ha encargado de demostrarte que nada de eso te da la vida. Muchas veces ni tu profesión te da la vida, ni tu mujer te da la vida, ni tu carro te da la vida, ni tu apellido te da la vida. Porque la vida te viene donada, te viene gratis, es de Dios. Dios la da, dice que Dios le da a todos los hombres la gracia suficiente y necesaria para la salvación. Pero los hombres tenemos la capacidad de escucharlo o no escucharlo. Por eso, hermano, yo te anuncio que el tema de la salvación es Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, el que ha pagado con su muerte tu muerte. Ese que está colgado en la cruz ha chocado sangre por el amor que te tiene. Y en este mismo instante que estás escuchando este querigma, está parado en el trono de la Trinidad, mostrándole al Padre su llaga. Le dice: mira, papá, esta llaga, este dolor, es por ese que está escuchando el querigma. Abrir el oído para que entienda, abrir el oído para que acepte mi sangre, mi sacrificio, y para que no se muera. Dios no quiere tu sufrimiento, Dios no quiere tu muerte, pero tienes que aceptar su sangre preciosa derramada en la cruz. Si hoy no estás aceptando, si estás pudiendo poner un sí en tu corazón, algo empieza a generar nuevo en tu vida, hermano, no te van a salvar ni las buenas obras, ni las catequesis que has escuchado, ni los posgrados que tengas en teología. Nada de eso te salva si no aceptas la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y aceptar en tu historia de vida, en lo que te pasa concretamente hoy, para que no te dejes vencer por el primer ángel caído que te viene a decir que Dios es uno de vos, porque te estás muriendo, porque estás enfermo, porque te corrieron del trabajo. El diablo no usa su historia para ponerte triste. Los cristianos tenemos una lectura sobrenatural de la vida. Y la vida nueva que viene de Dios es un discernimiento nuevo fruto del Espíritu Santo. Escucha esta palabra de vida, escucha esta palabra de salvación, créetela, porque solo con creerla, solo con escucharla, algo empieza a germinar dentro tuyo. No es por esfuerzo, es por don, es por gracia. Este es el querigma que te vengo a anunciar en nombre del tercer año de la Iglesia Católica, a través del ministerio sacerdotal. Hermanos, sos libre para aceptarlo o rechazarlo. La buena noticia es la salvación. Pero eso sí, nunca podrás decir que no se te anuncia.